esto, el hecho de que sea socio de Fitur en esta ocasión es estratégico, porque estamos captando la atención del mundo en un momento donde la promoción, donde el acercamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicarle y venderle al mundo todo el trabajo estratégico que se ha venido realizando para el manejo de la crisis de salud. El éxito que hemos tenido tiene que ser conocido por la mayor cantidad de personas a través del mundo, porque eso nos va a cimentar cada vez más como un destino de importancia en la esfera mundial, en un momento en el cual todo el mundo está compitiendo con los mismos turistas. Ustedes que visitan Fitur y que conocen Fitur, pues conocen la extensión y la cantidad de países que participan y la diversidad de la oferta. Es una competencia sana, pero una competencia ardua que estamos teniendo todos los países para conseguir esos turistas que están disponibles en el mundo. Y como hemos sido exitosos en el manejo de la pandemia, como tenemos los protocolos adecuadamente y bien establecidos, y hemos podido probar de que el turista puede venir de una manera sana y al mismo tiempo tranquila y disfrutar de sus vacaciones, porque no solamente se trata de ser un destino seguro, se trata de que sea un destino seguro al tiempo de que el turista prácticamente no siente que tiene que cumplir con requisitos. Esa es la estrategia, ese es el balance. Y como la República Dominicana lo ha podido hacer tan correctamente, pues es el momento de presentarlo al mundo y de captar la atención. Gracias, Joel.